Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si hay alguien que esta temporada ha sorprendido y ha sorprendido bastante, es obviamente que el rookie del equipo Golden State Warriors. La verdad que la está rompiendo, estamos hablando de un equipo que ha sido una gran dinastía en los últimos años y este chico se ha ganado un lugar importante en la franquicia. Tanto así que en última instancia, el último partido, el equipo Golden State Warriors mandó a Clay Thompson al banco para poner a que titular. Realmente se nota que el chico es muy bueno y que puede llegar a ser un jugador de los más interesantes de este pasado draft. Hablábamos. Mucho de Wembayama evidentemente, hablamos mucho De Scott Henderson, de los Thompson, de Quebrando Miller esto que lo otro, pero creo Que toca hablar un poquito también de Ponce y En este caso hay un artículo que ha escrito Ni más ni menos que Anthony Slater, que es uno de los Insiders más grandes de Golden State Warriors Y que la verdad que es súper interesante, hablando Un poquito del chico, de su fuerza, de su Dinámica, de su mentalidad Vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes como siempre Saben, like, suscripción, campanita, ayuda De verdad un montonazo, y Anthony Slater dice lo siguiente Hace casi un año y un punto, Don Livia, el futuro gerente general de Golden State Warriors, y Ken Lakoff, una voz ascendente en el personal de la oficina principal, se subieron a un automóvil e hicieron un viaje rápido de 50 millas hacia el sur del campus de Santa Clara. Ustedes saben que, bueno, hace un año. Don Levy todavía no era gerente general del equipo de Golden State Warriors, sino que era más bien un scout, era una, una persona que bueno se dedicaba un poquito a hacer un poco de todo, realmente tenía un rol bastante importante era una especie de asistente de general manager era una especie de, de, de mano derecha de, de Bob Myers digamos, pero la parte del scout también se dedicaba bastante bien, Ken Laycow lo hacía también de buena forma, pero ellos dos eran, eran realmente importantes en todo eso y tomaban decisiones más o menos respecto a eso y hacían un trabajo de scout bastante importante estaban allí principalmente para ver a Maxwell Lewis, fíjense ustedes, este chico que terminó llegando a los Lakers, si mal no recuerdo Maxwell Lewis no ha tenido minutos de la temporada prácticamente, el posible elegido era Maxwell Lewis anteriormente, Lewis jugó bien Finalmente sería seleccionado al puesto 40 detrás de la NBA 2023. No es malo, Lewis, o no era malo, al menos Lewis, veremos a ver qué pasa con su carrera. Pero no era el mejor jugador de la cancha. Poncienki, Brandon Poncienki, un guardia de 6 pies 4 pulgadas que apenas comenzaba a aparecer en el radar del draft, hizo todas las jugadas significativas para llevar a Santa Clara a la victoria. Sus 23 puntos fueron importantes, pero fueron los 18 rebotes los que pusieron las antenas en lo alto a Don Levy y Leikov. Me que yo salimos de juego pensando, este chico podría ser una selección de primera ronda, dijo Leikov con que compitió en el draft. Eh, perdón, en el NBA Racing Star Challenge en el All Star Weekend el viernes pasado. Lidera a todos los rookies de la NBA con 14 partidos, con al menos 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, lo que lo convierte en un claro candidato a acabar eh, en el primer equipo All Rookie. Está claro, lo vimos, lo hemos visto toda la temporada. Realmente es un chico que, que está llamado a ser parte del primer quinteto All Rookie, creo yo, me da la sensación. Cumplirá 21 esta semana, pero ya superó a Clay Thompson justamente lo que le decía para ingresar a la alineación titular y final de los Warriors. Una pieza vital del grupo de 5 hombres favorito de entrar en el jefe Steve Kerr que ha superado a sus oponentes por 57 puntos en 107 minutos, es decir, cuando está Poncienki engancha el equipo funciona un poco mejor. Fíjense ustedes la realidad de este chico ya y el impacto que ha tenido tan prontamente. La relación entre Poncienki y Warriors se remonta. Aquella noche de febrero, fue entonces cuando empezaron a tomar en serio a Ponciemski como candidato. En los siguientes 12 meses, con una serie de importantes puntos de inflexión en el camino, se ha ganado todos los niveles de la organización, sobre todo el de sus compañeros veteranos. El futuro de Poncienki surgió recientemente en el vestuario Visitante de Side Lake City. Es un prototipo de jugador de rol en este momento, pero sueña con convertirse en All-Star. Hay obstáculos por delante, evidentemente, limitaciones que superar, pero cualquiera que haya dudado de Ponciemski hasta este punto se ha mostrado continuamente equivocado. El techo es alto, dijo Draymond Green. Él todavía está aprendiendo, todavía está averiguando. Pero cuando empiezas a mirar a las personas que van a sucederlo, realmente te das cuenta de la situación. Green señala tres casilleros más abajo. Steph Curry se está vistiendo después de incendiar el Chas. En el mejor momento de Steph puede extenderse hasta los 40, pero cumplirá 36 el próximo mes. Cuando Steph tenga 40, que va a tener 25. No se verá igual, dijo Green, totalmente diferente, pero te sientes cómodo cuando él está en cancha. Eso dice mucho para un novato en su equipo. Que sientas comodidad cuando él está dirigiendo el espectáculo y es real Warriors se ha eh, sentido muy cómodo con el cosa que no ha pasado con otros rookies de Warriors en los últimos años prácticamente con ninguno porque recordamos por ejemplo lo que pasaba cada vez que Wiseman entraba a la cancha el equipo de Warriors se caía un poco lo hemos visto incluso con otros rookies como el propio Kuminga por ejemplo que le ha costado ahora mismo es una pieza importante este año se ha convertido en pieza importante pero años anteriores también le costaba pero con siempre que ha sido todo tan natural que realmente este chico es, es increíble lo que ha demostrado. La directiva de los jugadores se volvió a conectar con Poncienki en el Draft combine de Chicago en mayo. La mayoría de los mejores prospectos no hacen mucho trabajo. Al principio tuvo un desempeño atlético mejor de lo esperado, que es lo que todos hemos visto, la verdad, también de Poncienki, porque se decía que Poncienki no era un muy buen defensor, que atléticamente le costaba, pero la verdad que con el correr de los meses se ha ido convirtiendo en un jugador atléticamente bastante correcto, y es algo que hemos visto también. La mayoría de sus mejores prospectos no hacen mucho trabajo, como decía, tuvo un desempeño atlético mejor de lo esperado y ya estaba ascendiendo los tablones. Generando expectación en la primera ronda. Es posible que algunos de su posición se hayan saltado los juegos de práctica. Ponciebski no lo hizo y lo hizo muy bien. No tengo nada que ocultar, dijo a los jefes de Warriors, encabezado por el director de exploración Larry Harris. Ponciebski luego salió y aplastó la parte del scrimmage. Sus acciones volvieron a dispararse. Los entrenamientos en persona aumentaron. Ponziek viajó por el país con la intención de impresionar. Se fue a Houston. Chuck Hayes, actualmente en la directiva de Warriors, trabajaba para los Rockets en ese momento. Recuerda que Ponziek acabó con el entrenamiento mientras se lo informaba al gimnasio. Gritó Hayes ante un de VP eh, Brandon eh, Ponziek, obviamente. Brandon Ponsiemki gritó antes de un juego reciente. Recuerdas solo ha hecho basura a John Lucas, en entrenamiento de los Rockets. O sí, si respondió Underground. Evidentemente que eh, había ya una cierta predisposición de los equipos a llevarse a Ponsiemki. ponziemski y Lucas el ex amor de la NBA, legendario entrenador de desarrollo. Estaban discutiendo sobre quién era mejor guardia zurdo del edificio. Fue un vistazo temprano a de la mentalidad que le ha ganado tanto respeto a ponziemski Habla mierdas todo el día. Eso es lo que hace, dijo Draymond Green. Y sí. Es lo que hace básicamente, es claramente lo que hace. El chico todo el tiempo está hablando, pero eh, realmente cuando tiene que tomar eh, también cartas en el asunto, no es solo que hable. Evidentemente que habla, y está bueno eso. Está bueno eso. Eh, es tipo un Jordan Poole... o un, un, no sé, un Anthony Edwards, digamos, por, por ir un poquito más arriba. Eh, habla todo el día, se tiene mucha confianza. Eso sí, también, cuando se equivoca, cuando nace no un buen partido, es el primero en decirlo, porque eso está buenísimo también. Porque hay muchos que hablan, 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 pero cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal, todos calladitos. Ponciebski no, Ponciebski habla siempre, siempre habla, siempre, y se tiene mucha confianza. Y esto realmente es Es increíble, es increíble. Ponciebski pensó que había arruinado su entrenamiento en Miami, pensó que el hit podría seleccionarlo en el puesto 18. Fueron con Jaime Hackettes al final, pero también favorito Golden State Warriors estaba en el puesto 19. Poncienke pensó que estaba en forma, pero no se sintió tan optimista sobre cómo se desempeñó el entrenamiento grupal de los eh, Warriors. No estaba seguro. La verdad es que es curioso esto, porque los Warriors fueron a buscarlo al fin y al cabo y, y lo vieron muy bien. En Miami, con el que Poncienke se había sentido un poco más cómodo incluso y creía que lo había hecho mejor, fueron con Hackettes. Es realmente interesantísimo, pero estas cosas se dan en el draft, evidentemente. Estuvo genial en Dijo leiko realmente bueno, claramente el mejor jugador de entrenamiento. Luego los guardias lo llevaron a la sala de filmación, le pidieron que rompiera dos juegos de cinta, no suelen aparecer mucho estas sesiones, poniendo que era diferente. Ralentizaron algunas de sus decisiones en el pick and roll contra Gonzaga y posiciones definitivas. Lo que les digo, o sea, es un chico que es cierto, habla mucho y se tiene mucha confianza, pero está súper predispuesto a aprender y esto es muy importante también. Esto es realmente muy, pero que muy importante. Podría hacer referencia al personal de otro equipo, dijo leiko nombres, tendencias, acciones su recuperación de la memoria fue súper impresionante es súper inteligente, se nota también es, es, esa virtud siempre la tuvo, la verdad cuando entró al draft ya sabíamos que este chico inteligente era de sobra, eso está clarísimo es su principal virtud evidentemente Ponziemki apareció en el modelo de análisis de los Warriors, elaborado por su vicepresidente de análisis, Pavel Sidhu, lo valoran con una mayor frecuencia, los 8,8 ,8 rebotes por partido de Ponziemki lideraron su conferencia, eso fortaleció el modelo analítico cuando todo estuvo listo, Ponziemki terminó entre los 10 primeros en el borrador final del con Consenso de la junta directiva. Había la creencia de que claramente encajaba en el sistema de Steve Kerr, pero también había una creencia consensuada de que era más que eso, dijo laico El talento combinado con el intelecto y la personalidad era algo en lo que se podía apostar. Evidentemente que sí. Cam Whitmore. Considerado uno de los mejores 5 prospectos previos al draft, todavía estaba disponible a los 19 años, al igual que muchos otros jugadores valiosos. Pero los Warriors no se inmutaron, se llevaron a Poncienki. Fuera la primera selección de draft de Don Lee como gerente general, la sala estuvo de acuerdo respecto a Poncienki. O sea, más allá de que había un chico como Whitmore, que es probablemente más talentoso que Poncienki o lo que sea, ese núcleo, ese mix, digamos, de. Talento, intelecto y personalidad es algo que Whitmore por ahí no mostró. Whitmore mostró talento, pero nada más. Y Poncienki sí que es un de otras cosas. Por ahí Poncienki no es tan talentoso como Whitmore, pero las otras cosas obviamente que terminaron sumando mucho más. Y teniendo en cuenta además que Warriors tampoco es que está para reconstruir o algo así, que está para hacer cosas desde el Shai, que salió campeón hace un año y medio, bueno, evidentemente que todo eso también influyó mucho en esta situación y Warrior fue a por lo que fue. Green se torció el tobillo justo antes del campo de entrenamiento. Se, se perdió perdón, alrededor de un mes. En su preparación para regresar, los Warriors organizaron una práctica en Sacramento en la mañana de su segundo juego. Ponciente, que estaba fuera de la rotación, por lo que le hicieron jugar en el equipo de Green. Perdieron el primer juego de práctica después de que Green lo entregó. De, 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 perdió una pelota, Green. Dremon, o sea, estaban jugando un entrenamiento y Draymond Green perdió una pelota, que termina perdiendo el partido con esa pelota. Un entrenamiento simplemente. Ponskem que dijo, "No podemos perder el balón por eh, el balón en, en juego", dice Ponskem que le dijo a Green, "No se puede entregar la pelota para el juego", parece que eh, le dijo de todo. <laughs> parece que que le dijo de todo a Green, lo puteó todo a Green, por, por decirlo mal y pronto, lo insultó por todos lados, lo dijo de todo eh, que no podía perder esa pelota, cómo va a perder esa pelota, se estaba jugando el partido, el final, bla bla bla, que no podía perder esa pelota. Imagínense ustedes el chico que era el, el, un entrenamiento en la primera semana de temporada, o sea, y le dijo reitero, de todo. Le dijo a Draymond Green, eh. A Draymond Green. Eso marca la personalidad. Green quedó atónito. Bueno, verde dice acá, es la traducción evidentemente. Green quedó atónito. Han tenido novatos que apenas dirigen una palabra durante toda la temporada. Dice Draymond Green: Yo estaba como, bueno, está bien, está bien, no hay problema, dijo Green. Aquí estamos jugando un juego improvisado, un juego para prepararme, y, y él me grita: Dice, eso para mí dijo mucho. Yo estaba como, ¿sabes qué? Ningún problema, pero asegúrate de hablar, hablar así todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, no te vayas a callar después, de pensaba Draymond Green. Eh, y es bien curioso y esto creo que marca como nada la personalidad de Ponciemki Evidentemente Ponciemki no se le calla nada a nadie y esto es espectacular Evidentemente que es espectacular Y marca, reitero, la personalidad total del chico Los guardias tuvieron una estadía prolongada en Los Ángeles durante la pretemporada Hicieron algunos entrenamientos en el campo de UCLA Después de una práctica los guardias organizaron un uno contra uno Ponciemki se enfrentaba a un grupo que incluía a Steph y a Chris Paul, ni más ni menos. Estábamos en UCLA y Paul le preguntó a Moses Moddy: ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto les ganó Bra eh, Ponciemki? Y dice: Sí, respondió Moddy sonriendo al recuerdo de que les había ganado. El novato se lo estaba dando a los dos mejores que jamás lo hayan hecho en la posición de armador, o dos de los mejores que jamás lo hayan hecho en la posición de armador, eh, y alentando cualquiera que estuviera de alcance. O sea, les ganó, les ganó eh, Ponciemki partidos uno contra uno, tanto. A Steph Curry como a Chris Paul En ese momento, en ese momento, bueno La verdad es que eh, ya se notaba Que Poncevsky era diferente eh, Hizo el puñetazo de Tiger Good, dijo Chris Paul Sacudiendo la cabeza Y bueno, Steph también recuerda que se burló Y se fue graciosísimo La primera experiencia de siempre en la NBA fue amarga, es cierto La liga de verano empezó más o menos Poncevsky Y recuerdo que mucha gente Se había desmoralizado un montón con la liga de verano de siempre Porque no lo había hecho también especialmente En el primer par de partidos Después de la liga de verano tenía algunas dudas, admitió siempre pero el resto de ese periodo de julio, agosto y septiembre, simplemente ataque. Me concentré en lo que necesitaba trabajar para ser un jugador de rol en este equipo, dice Poncienki. Que reitero, había dejado sensaciones más o menos al principio, pero después la verdad que ya empezó de otra forma. Poncienki, me acuerdo que lo que había demostrado al principio en aquella Summer League era ser un gran asistidor, un gran asistidor que perdía pocas pelotas además y se notaba la inteligencia del chico. Pero había tenido muchos problemas con su tiro y defensivamente habíamos notado que ah, dejaba alguna duda por allí. En esa temporada regular evidentemente ha sido muy distinto todo para Ponziemki. El tiro le ha entrado mucho más y defensivamente la verdad que ha ido mejorando poco a poco también. Su atleticismo ha mejorado un montón como decía anteriormente. Ponziemki asistió a todo el asentamiento del equipo de Steph, de Chris Paul, de Green que organizaron durante el verano. Estuvo siempre ahí, estuvo en las instalaciones del día 1. Y fue un pilar casi todos los días posteriores. Ingresó al campamento confiado de que podría hacer algo de ruido, incluso si la mayoría pensaba que pasaría la mayor parte de la temporada en Santa Cruz Warriors. Había gente que pensaba que iba a jugar a la G-League o algo por el estilo. Y no, el chico quería darlo todo y ganarse un lugar. Que Looney recuerda al nuevo base novato invirtiéndolo y ganándolo en los rebotes. Inicialmente le dijo a Poncienki que dejara de robárselos. Luego se dio cuenta que era parte de su juego y de su actitud. Recuerdo que en esos mini campamentos, después de los juegos de práctica, se quejaba como, oh, estoy cansado de perder, dijo Looney. Pensé, deberías estar feliz de estar al la cancha no tenemos que encontrar una manera de ganar necesitan pasarme el balón y digo dice Luni no sé no sabría decirte y si sí, el chico jugaba ya como si llevara 10 años en la NBA o algo así y el chico pelea cada rebote como si fuera el último también y eso a Luni claro en su momento le sorprendió porque muchas veces cuando está la cancha libre digamos el que toma el rebote es el, el pivot y los jugadores en general el resto medio como que cuando el rebote está libre se lo dejan al pivot porque justamente la labor del pivot y eso sube los números del pivot es como una cuestión de respeto un poco también porque se sale la labor Evidentemente que cuando una pelota está muy pero que muy eh, dividida, obviamente todos se tiran. Pero cuando la pelota está más tranquila en general el que toma el rebote es el pivot. Pero Pon no, nada de eso. Pon se tiraba de cabeza y salía corriendo por adelante. O sea, era todo energía, era todo entusiasmo. Y claro, Luni no entendía nada al principio. Más en entrenamientos, ¿no? Más en entrenamientos. Pero bueno, es lo que sucedía. Y eso le hizo que que tenga ahora la, la, bueno, el beneplácito del equipo y que lo hayan visto con muy buenos ojos de minuto uno y que se haya ganado ese lugar. Looney vio una cita de Ponsienki poco después de draft que decía que quería ser un tipo triple doble. Eso es bastante atrevido, dijo Looney y se rió. Pero sé que la mayoría de los guardias de Wisconsin tienen la confianza loca en ellos, como Jordan Poole, Tyler Herro, tiene una ilusión que lo hace bueno. Es verdad, es tal cual. Y es tal cual, ¿eh? porque Poole es parecido y Herro son parecidos en, en mentalidad, digamos, de no, de no achicarse, de, de que más, por más que eres un par sigas... La verdad, que tiene una mentalidad y medio parecida. Ponciemski creció en Milwaukee, en lo que él describe como una familia competitiva, donde su padre John y su madre Bárbara no le permitían ganar en nada, necesitaba ganárselo. De esa competitividad surge mi confianza, dice Ponciemski. Sabiendo cuánto pones en juego, ¿por qué vendrías aquí nervioso o tímido? Ponciemski se queda hasta muy tarde después de los partidos, se pasea por el vestuario y conversa con cualquiera que se encuentre en su órbita. Intentó organizar un cuestionado relacionado a la NBA después de un partido a principio de temporada para sacarle algo de dinero a Thompson y luego comparó sus salarios cuando Thompson dudaba. Thompson le dijo que dejara de observar su bolsillo. <laughs> le tira, no tiene ningún problema este chico, es, es un crack realmente. Es más fácil domesticar a un león que lograr que una oveja muestre algo de entusiasmo, dijo Steph. Las partes más molestas de él son las mejores. Todavía es entrenable, eso es una gran parte de eso. Puedes decir todas esas cosas, pero si no puedes aceptar el coaching, ahí es donde se vuelve contraproducente. Y esta es una cuestión muy importante. Ha habido muchos jugadores a lo largo de la NBA que talento tienen de sobra, pero que no están muy dispuestos a aprender. Y que no son suficientemente inteligentes como para entender lo importante que es aprender. Entonces, de este chico, aquí es donde está la situación. Y aquí es donde el talento no es todo. Y claramente Ponsenki pues, ha ido ganándose minutos en base a inteligencia pura. En base a saber qué hacer, en qué momento hacerlo y de qué manera hacerlo. Básicamente, y eso es lo que hace tan bueno a Ponciemki Y que este chico tiene un techo que es el cielo, básicamente, porque cada día que pasa el chico es un poco mejor, es un poco mejor en absolutamente todo. Y eso es en gran parte ser entrenable, como dice Steph. Es muy importante eso, porque hay chicos que uno ve de 20 años lo que sea que llegan a la NBA creyendo que son los mejores de todos y, evidentemente, después se terminan pegando fuerte, muy fuerte. Terminan pegando como este, bueno, como este chico Kay Jones o como alguno de esos, evidentemente, que se, ter se les termina la carrera muy rápido, como Bow Knight, como un montón. Digamos, que llegan con un entusiasmo Y con, un, con una prepotencia Que realmente, si no después eh, No sos entrenable, digamos, o no estás dispuesto A mejorar determinadas situaciones Nadie es perfecto y todos los jugadores, y más en la NBA Que el nivel es altísimo, todos los jugadores tienen que Ir aprendiendo e ir metiéndose en situación. Pero siempre que evidentemente que por suerte Tiene todo eso, siempre que sigue acá En los entrenamientos, podría ser al partido y estudia Que es lo que lo hace grandioso, podría ser el miembro más activo Del chat grupal del equipo, dijo Green eh, Que bueno, le dijo a Green que vendría a buscar Otra vez el mensaje de texto yo no haría eso si fuera usted", dijo Green. Yo no juego limpio, dijo Green. Luego Poncienki envió un montón de fotos antiguas de Green al equipo, las más divertidas que pudo encontrar. Él estaba como bueno, dijo One Sam, o sea, mandando, mandando fotos constantemente. Dijo Green sobre la avalancha de mensajes de texto y luego recordó que no había tomado represalias. Dice todavía tengo que hacerlo de las palomitas de maíz en su auto. Ah, es una broma constante que se hacen al en el viaje, no sé por qué, pero a los rookies le meten mucho popcorn en el auto. No sé bien por qué lo hacen, pero bueno, lo hacen. Después de una dura derrota sin muchas energía ante el hit a fines de diciembre, Ponsiemki, angustiado, subió al podio y se culpó a sí mismo, esto lo vimos en su momento, subió a la conferencia de prensa y se culpó a sí mismo por la derrota. Cualquiera que haya visto el partido habría colocado su actuación decente muy bajo en la lista. Este, por ejemplo, tiró 3 de 15, Wiggins también, o sea, tiró muy mal, las fallas defensivas estaban por todas partes, pero él allí estaba considerándose el, el, el malhechor de la noche o sea, el malo, el malo de la película caray, dijo Clay cuando se enteró es un novato muy dramático, esto lo recordamos fue, fue una buena fue una, fue una buena conferencia la verdad Kerr ha quedado muy impresionado con Ponziemki a la defensiva, lo que le decía también en el campamento rastrean las desviaciones durante los juegos de práctica. Ponziampi dirigió al equipo. Esa fue una señal temprana. Sus números de rebotes se tradujeron, lo cual fueron partic eh, particularmente importantes para un equipo que se inclinaba hacia lo pequeño. Y Warriors esta temporada ha sido uno de los mejores equipos reboteadores de la NBA. Y que tiene mucho que ver. Mucho que ver, ¿eh? Mucho que ver. Ahora mismo Warriors son el tercer equipo eh, más reboteador de la NBA pero en algún momento lo fueron el primero, en algún momento fueron el primero y los 5 con 8 rebotes de Poneski por partido tienen mucho que ver, eh, mucho que ver. Se sube al cristal de forma implacable que Wayne Cunningham usa las marca, incluso mejor que ellos, es increíble, es increíble lo que le faltó a este equipo, lo que le faltó el año pasado eh, él nos lo dio, dijo Kerr la conexión, el conector, el que mueve la pelota el cortador, hay una sensación y un reconocimiento de lo que sucede en cancha que lo hace jugable en cualquier alineación, él mejora cada alineación y esto es muy importante también ser un jugador versátil y que puede jugar en cualquier lado, eso es muy clave los Warriors casi desaparecieron una gran ventaja de los expulsos a finales de noviembre, ganaron pero fue una mala actuación en general y el primer verdadero fracaso de Poncien, que falló los 5 tiros que tiró Kerr entró al vestuario y después del partido esperado en el que el equipo estuviera cálido y Poncien que Escondido. Había estado encerrado en mi apartamento durante tres días preguntándome si alguna vez volvería a disparar, dijo Kerr, sobre su yo más joven. Pero entré, era el tipo más optimista. Me encantó. Porque cuando juegas mal, y aún así puedes aportar energía al equipo y mantener la confianza. Y la arrogancia es una gran señal. Y esto también es lo que hace importante, lo que decíamos de la confianza. Y que igualmente, o sea, cualquier jugador tiene una mala noche, hasta Steph. Pero lo importante es que si tenés una mala noche, puedas igualmente colaborar desde otro lugar. Colaborar tratando de pasar bien la pelota, no cometiendo errores tontes y perdiéndola, tratando de rebotear, tratando de defender bien, haciendo el resto. No es todo anotación en la NBA. Y este chico lo sabe, lo tiene muy claro y lo entiende muy pero que muy bien. Una jugada, una de las jugadas más trascendentes de temporada de los guardias hasta el momento se produjo en Portland a mediados de diciembre. Entraron en un tan valeante 11-14. Necesitando vencer un mal equipo de Portland, pero cuando Steph tuvo problemas y le estaba costando conseguir la victoria. Steph falló un tiro libre, faltando 4 segundos. Los Blazers dos abajo pidieron tiempo muerto. Ya Don Sharp empujó la pelota hacia arriba y un ejercicio de lucha. Tenía lo que parecía ser. Un camino hacia el aro para empatarlo, pero por encima se adelantó. Me acuerdo de esta jugada también. A ver si se puede ver, es esta que está aquí. Sí, me acuerdo, me acuerdo de esta jugada también. Tenía el partido ahí para, para empatarlo, digamos, el equipo de, de Blazers y ponsiemski sacó esta falta ofensiva. Sí, me acuerdo de esta jugada, fue muy buena. Ese fue el undécimo cargo de ponsiemski se había convertido en un movimiento defensivo característico. Ha empatado 27 de temporada. lo que lidera la NBA en, en faltas ofensivas del rival, digamos, tomadas por el rival. La verdad, espectacular también. Si la, la tabla de clasificación, quien sabe quién lideró esa categoría la temporada pasada, Shailin Williams de Oklahoma City, por ejemplo. En Incluso menciona a algunos de los mejores jugadores eh, hablando esto de, de la historia. Al hablar de la ventaja defensiva de Ponzi, MK, que lo comparó con Austin Reeves. Miren qué curioso esto. Cuando entrené a Austin Reeves el verano pasado, lo que más me llamó la atención es que no hay miedo a la defensiva y él es tan fuerte como cualquiera. dice Kerr. Esto es lo que tienen en común: son de tamaño similar, un metro muy fuerte físicamente. Creo que es lo que necesitas en el juego de hoy. Los muchachos que lucha, luchan en la defensiva son los que no son físicamente más fuertes. Si vas a ser pequeño, tiene que ser fuerte, dijo Kerr. Ponciem que De manera indirecta, se ha comparado a sí mismo con Gary Payton II y Draymond Green. Demasiado ambicioso a primera vista, pero Payton y Green pueden entender el punto general. Ve al suelo y los patrones tienen un apetito de la la disrupción como ambos, pero eso tiene una desventaja. Eh, apuesta demasiado, dijo Kerr. Eso es genial, excepto que realmente solo necesitamos a una persona para hacer eso. Si tienes dos muchachos haciendo eso, la defensa se arruinará. Pero tomé como cualquier día antes que el tipo no lo sabe. El tipo no es consciente que está en al lado débil mientras él lo hace. Es todo lo contrario. Él cada, eh, ve cada cortador. Está tratando de ayudar en todo. Solo tenemos que ayudarlo a racionalizar y ayudarlo a comprender que su trabajo no es hacer el trabajo de los demás. Es tan inteligente siempre, que, que muchas veces se da cuenta de los errores del resto y trata de taparlos. El tema es que para eso ya está Draymond Green. Y tener dos personas así, claro, si dos hacen eso, va a que, van a quedar dos jugadores libres del rival muchas veces. Tiene que tratar de calmarse, pues sí, en este sentido, y es algo que Warriors ha hecho básicamente. No lo ha hecho tan mal, pero es algo a seguir también. Es algo a mejorar, como todo. Es un rookie, ¿no? Evidentemente, mucho para mejorar tiene, está claro. Green añade: a veces se pierde. Pero la realidad es que yo solía perderme todo el tiempo, dice Draymond Green. Puede que la gente no lo recuerde, pero durante mucho tiempo no pudieron jugar conmigo en los shooters. Sería como si estuviéramos jugando contra los Pelicans. Yo protegía a Anthony Davis, luego cambian a Ryan Anderson o y decían, tenemos que sacar a Draymond del juego. Cuando alguien está, cuando tiene algún buen tirador enfrente, tenía que salir del, fuego, del juego Draymond porque se le complicaba. Se le complicaba un montón. Con Ponciamkey a veces pasa un poquito eso salvando las distancias, pero evidentemente va a ir mejorando, Ponsiambi se alejó demasiado Jonathan Jordan Clarkson un partido reciente contra Jazz y aprendió la lección en el banco de Payton, otro jugador de alto riesgo, él ve lo que hace Draymond y trata de imitarlo, dijo Peyton. Gary Payton segundo evidentemente, pero le dije, cuando estás protegiendo a un problema como Clarkson, no puedes deambular tanto como quisieras, porque es un sueño, un alto porcentaje de atrapar y disparar, es toda una sensación evidentemente, o sea, cuando estás defendiendo a un tipo como Clarkson que mete puntos de todos lados y es explosivo como nadie, tenés que seguirlo de cerca tenés que hacerle marcas bien pegaditas, no puedes estar pensando en tus compañeros, ya que se arreglen tus compañeros, tenés que ir con él y punto. En el otro extremo de la cancha, Ponsienki es un jugador de juego de bajo riesgo. En febrero suma 52 asistencias y solamente 9 pérdidas, en enero 41 y 12. Recientemente tuvo una racha de 4 juegos con 27 asistencias y 0 pérdidas, rompió récord de novato. Pero su ventaja definitiva estará determinada como goleador. La dieta de tiros de Poncem que se limita a triples, flotadoras, ganchos limpios y bandejas. Se mantiene fuera del rango medio y no vive por encima del aro. Tuvo problemas con sus triples durante la parte de la temporada, pero ha acertado 12 de los últimos 19 para aumentar su porcentaje a 38,5%, ha estado muy bien. Ha anotado cifras dobles en 28 partidos de esta temporada, la sexta mayor cantidad entre los novatos, y ha anotado 20 en 4 ocasiones. Si eso puede convertirse en un punto de referencia habitual a medida que se acerca a su mejor momento, el techo evidentemente que seguirá aumentando. Quiero ser un all-star, dijo Ponsiemski. ¿Sabes? Jonathan ha dado al siguiente paso y realmente está en esta conversación. Ver su crecimiento este año ha sido bastante especial. Entonces, de cara al verano, después de este año, elevando mi juego a otro nivel, haciendo las cosas a las que soy de, eh, deficiente ahora y haciéndolas lo más eficiente posible, creo que puedo lograrlo. Nunca me conformaré con ser un jugador de rol, especialmente después de primer año. Tengo una larga carrera por delante, dice Ponziemki. La verdad es que sí. Creo que este chico tiene una gran y larguísima carrera por delante y lo ha demostrado día sí y día también. La verdad que la leí esta nota anteriormente a. a hacer el el video y me gustó me gustó un montón y me pareció interesante como para compartirla con todos ustedes porque este es un artículo de The Athletic que obviamente es un medio que tenés que pagar para acceder y la verdad es que me pareció que era interesante como hay muchos fanáticos de Warriors del otro lado y Pau que es evidentemente muy querido y ha irrumpido de la mejor manera en esta temporada me pareció interesante la verdad conversarla esta nota con todos ustedes espero que les haya gustado el video especialmente a los fanáticos de Warriors pero a todos en general si les gustó como siempre like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima